Recomiendo, llegamos hasta aquí. Estamos en Mio Resto, ubicado en San Jerónimo 3170, entre Suipacha y Junín, y en este caso acompañado de Emma Sola. ¿Cómo andas, Emma? Bien, Marcos. Gracias por recibirnos, ¿eh? Por favor, gracias. Digo, y además, con una de las tantas vedettes que tiene Mio Resto, como es en este caso el sushi. El sushi, así es. Una entrada es que se consume bastante acá, que tiene palta, salmón rosado, tiene salsa teriyaki, una reducción de salsa de soja, tiene una rebanada de pepino por arriba, semilla, salsa de mango, bastante sale un montón. Te pregunto, eso te iba a preguntar hablando del sushi, ¿te acordás más o menos el número, la cantidad de variedad, de distintas variedades que hay de sushi? Sí, hay sushi cárnico, porque que es con salmón, a veces sale con atún o el pez de mar, claro. Ajá. Y veggie, que sale con tofu. Hay tres entradas de seis, hay tres o cuatro entradas de ocho piezas, después hay tablas variadas. Claro. Puede ser veggie, no veggie, de 24 piezas, de 32. O en casos especiales, alguien me dice, festejo mi cumpleaños, claro. Somos 50 en mi casa y quiero tanto, se hace. Mirá vos. Digo, además está bueno, y me lo comentabas recién, que no solamente hay buen sushi, sino que además todos los domingos con variedades de comidas étnicas, digo, de distintos países. Sí, con comida que sale de acá de la parrilla. Por ejemplo, el domingo que viene va a ser noche venezolana, tenemos un grupo venezolano que canta. Van a ser arepas, tequeños, comidas típicas venezolanas. ¿Y qué han tenido ya, por ejemplo? ¿Qué ha pasado ya? Japón, hemos hecho España, Brasil, se va a venir Perú con comida Nikkei, que es la fusión de comida peruana con japonesa oriental. La gente pidió que se repita Venezuela, vamos a repetir Venezuela, fue la primera. Y además está bueno porque no solamente que uno viene a comer, sino que además viene a escuchar buena música. Digo, no solamente a venir a comer, sino como un todo, en definitiva. En cuanto al domingo, sí, es música temática del país. Si bien variando, no es, por ejemplo, en la noche de Japón, no sonó toda la noche música japonesa, que por ahí el sí, es todo lo mismo, digamos, claro. No está acostumbrado, tal vez, pero sí, ¿no? Se intenta meter algo. Y
Otro ciclo que tenemos los miércoles, un ciclo de hamburguesas que lo hace Chicho Bonadeo, que es un amigo. Ajá. Que le rendimos tributo a distintas franquicias americanas mundo. De hamburguesas o del mundo, etiquetándolos, diciéndole hamburguesa homenaje, que por ahí no son las únicas marcas en el mundo, las de la M grande y la competencia. Claro, la de la B larga. No, son, claro, la B larga, ¿no? Hay un montón de franquicias con unas tremendas hamburguesas. Y por miércoles, ya van 40 miércoles, o sea, hace más de un año que venimos. ¿Y las hamburguesas, la parrilla o lo hacen en la cocina directamente? Plancha en la parrilla. Ah, mirá vos. Plancha, bollo de carne, blend de carne, si llega o no la hamburguesa de la franquicia que sea, o con los secretos, se hace tal cual la receta. Mirá vos. Te iba a preguntar eso, porque vos dijiste algo que tal vez para aquel que está del otro lado no puede pasar desapercibido, que es la bola de carne y se aplasta en el momento que uno la pone arriba de la plancha. Sí, sí, plancha bien caliente, se hace la bola tamaño claro. De palma. Hay hamburguesas que piden para su estándar cierto gramaje. Bueno, sí, no importa, una más grande, otra más chica, depende de la hamburguesa. Pone la plancha, hay un esmallador, se esmalla, sal, se gira. Sale, es carne, blend de carne de primera, si es necesario la molemos acá, sin condimentos ni cosas raras. Está bueno eso, porque es como que le hacen un homenaje y un tributo a distintas variedades de hamburguesa. Digo, me hablaste de la hamburguesa, de la parrilla, me hablaste del sushi. ¿Hay algunos platos, de autor, de restaurante también que manejan? Hay un montón, desde que empezamos el bar a las fines de 2019, Ramiro León es el chef de acá y él es creativo, cambiamos la carta cada dos meses. La idea primera del bar que se sostiene ahora es que, por ejemplo, a alguien vegano, a alguien vegetariano o a alguien que coma carne, que tengan opciones, no solo una opción, viste que no sé, pasa un montón, un vegetariano va a un bar y lo atienden y dicen, uy, ¿qué hacemos? Uy, le armamos una ensalada, ¿no? La onda, la primera idea siempre fue que tengan todas opciones. Claro. Hoy en día todos los postres son veganos, apto para veganos. Hay un montón de gente que como sería nunca probar algo claro, vegano, claro. Veggie, sí, tal vez sí, porque es sacarle la carne, pero... Y se sorprende, es como que claro. La opción siempre está, no somos un bar específico vegano, repito, ni veggie, hay para todo. Además está bueno lo que decís de que cada dos meses cambia la carta, porque eso hace que la gente tal vez viene ahora y viene dentro de dos meses y claro. Se va a encontrar con platos totalmente distintos. Sí, también por eso, somos un bar relativamente chico, hay clientes de acá del barrio que vienen una vez por semana por lo menos. Ya siempre con algo se van a sorprender. Claro, ya pasan por toda la carta y la idea un poco es eso, que se encuentren de un momento para el otro con algo nuevo. No todos juntos cambiamos, sí, por ejemplo, una semana cambia algo de la barra, otra semana algo de la parrilla, otra semana de la cocina, de platos principales. Sí, me tendrías que nombrar por ahí hoy un plato de la parrilla que preparan y que está en la carta, por ejemplo. Lo que está buenísimo que hacen, que sale un montón, cuándo se hace, no deben cuándo, pero es como lo publicamos y hasta hay gente que reserva el corte, es colgamos unos tomahawk. Que es un corte americano que parece, no sé, una paleta de tenis criollo, ponele. El hueso, un corte especial. Y se cuelga ahí, se hace durante 3-4 horas. Como adobándose. Con humo. Con el humo. Se lo va humectando con agua y sal. Va quedando... Mirá vos. Hablamos de la comida. Permiso. Pero, sí, de eso justamente, salud. De eso te iba a preguntar. Porque tenemos acá la bebida. Y con la gente, ¿con qué se puede degustar? Veo una barra, veo tragos. ¿Con qué la gente puede... saborear y disfrutar aquí, digo, con pareja, en amigos, en familia? En su mayoría, los cócteles que salen, más que nada son los clásicos, tipo, o nuevos clásicos, tipo Sinai Julep, o yendo para atrás Gin Tonic, no sé, Tom Cole y que piriñado siempre, pero la carta en general, y por suerte, como que le va comiendo terreno a los cócteles clásicos, que por ahí la gente se anima a probar claro, nuestros cócteles que lo hacen los barman. Bien, son cócteles que están buenos. Y lo que intentamos también para que la gente pruebe los cócteles nuevos es, por ejemplo, el barman hace un cóctel que va justito con esta entrada, por ejemplo. Entonces hace un cóctel que tal vez tiene un ingrediente que tiene esta entrada, que es el pepino, ponele. Entonces el cóctel, un buen gin, va con este sushi. Claro. Con un gin, una rodajita de pepino,
es como decirte, no contrastar, con esto no vas a tomar un Bailey con helado mientras comer. Entonces, es como más punto hacer, en común tengan, hacer el maridaje. Claro. Maridaje, sí. Sí, no, sí, me sí. Es la palabra. No, es. Es. ¿Los qué días y horarios están abiertos? Porque por lo que me decís, acá yo digo, de miércoles a domingo ya de por sí. Claro, sí. Lunes, de lunes a sábado por la mañana, de 9 a 3 a 15, hay delivery de almuerzo, cafetería a la mañana, por supuesto. Después al mediodía empiezan con pedido ya, ¿lo podía decir? Sí, pedido ya, sí, cómo no. Con delivery. Con los menús ejecutivos que van cambiando todos los días. Sí, menús ejecutivos que cambian todos los días. Hay tres opciones, veggie, cárnica, a veces vegana. Hay cadete propio. Al mediodía salen un montón de viandas, incluso hay gente acá en el barrio que compra, por ejemplo, la semana entera de vianda, la quincena entera de vianda, y ya con eso participa en sorteos, por ejemplo. Ya entran en una promoción. Claro. En sorteos de, no sé, el otro día se sorteó un kit para armar Negroni, donde eran las tres botellas que lleva el Negroni, que es el cóctel. Ganaron los clientes que vinieron y compraron una semana entera de vianda que se la llevamos. Después arrancamos a la tarde a las 18 horas. De martes a domingo. Lunes solamente abrimos por la mañana. Ah, mira vos. Y después a la noche, todos los días. A la noche, sí. De martes a domingo. De martes sí. A domingo, todos los días. Lunes se descansa. Muy bien. Bueno, la invitación está hecha para que vengan no solamente a probar sushi, sino, digo, combinación. Desde los miércoles, la noche de las hamburguesas. Ajá. Y los domingos, la noche temática también. Sí, sí. Jueves también, generalmente, como va a ser este jueves, viene un sommelier de Mendoza con su selección de vino y hay hacen una cena, cata y cena por paso. Sí. ¿Te acordás de alguno de los pasos o no? ¿Alguno de los platos que van a preparar ustedes? Recién los escribí, los publiqué y ya se me fueron, pero entren al Instagram y para que vean. Porque está bueno, digo, eso. Siempre se publica. Digo, lo bueno que tienen aquí el mío es que uno puede elegir desde el miércoles, yo digo la noche de las hamburguesas, por decirlo así, el jueves una cena de maridaje, digo, el domingo la noche temática, van cambiando lo que son los platos. Los martes con el sushi. Tienen para que elegir el día y el gusto y la variedad. Así es. Así, tal cual lo dijiste. Emma, gracias por estos minutos. Así como la invitación está hecha para que vengan, para que conozcan lo que es Mio Restó, aquí en lo que es San Jerónimo, 3170 de la ciudad de Santa Fe, San Jerónimo, entre Suipacha y Junín, todos los días, menos los lunes que se descansa, para que conozcan las opciones durante la noche y al mediodía, los menús ejecutivos, aquí en Mio Restó. Lo recomiendo.